¡Claro, mi doñita! ¡Es un pargo bebé! ¿Vea qué? Se ve bonito en el plato porque es pequeño, ¿ah? ¿Eh? ¡Pero es un problemón para la continuidad de la especie! Y si ustedes siguen comprando los pequeñitos, a lo mejor como para el 2050, nada más vamos a tener pargo en los museos. ¿Cuánto le sirvo, mi doñita? Dígame. ¡Pida, pida, pida! ¿Cuánto le sirvo? Dígame, ¿cuánto le sirvo, doñita? El pescado es un producto muy importante en la dieta de muchísimas personas a nivel mundial. Y también la pesca es una práctica cultural importantísima que sostiene la economía de muchísimas familias en nuestro país y también en otros países. Y hoy precisamente queremos hablar sobre qué implica y qué significa la pesca responsable. De hecho, acabamos de ver uno de los spots de la campaña de Mar Viva al respecto y vamos a desmenuzar en qué consiste este concepto. Y para ello me acompaña hoy Irene Morales, quien es gerente de Mercados Responsables de la Fundación Mar Viva. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Génesis. Gracias. Buenos días. Muy bien. Para nosotros en Fundación Mar Viva es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en el programa y poder utilizar este espacio para invitar a los consumidores a que conozcan, aprendan un poco más al respecto y se informen de cómo pueden colaborar en esta campaña de consumo responsable. Claro, vamos a ver de qué forma podemos aportar todas las personas a este tema. Y también nos acompaña Sergio Elizondo, él es sociólogo especialista en pesca. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema tan interesante y tan actual. Uh-huh, así es. Bueno, y estaba comentando precisamente de este concepto que es súper importante cuando hablamos del tema de la pesca, ¿verdad? Que es la pesca responsable. Y necesariamente para hablar de eso tenemos que entender en qué consiste la sobreexplotación pesquera, porque de ahí deviene la necesidad y la urgencia que tenemos de hoy estar conversando sobre este tema. Irene, explícanos en qué consiste la sobreexplotación. Sí, la sobreexplotación se refiere básicamente a la cantidad y la velocidad a la cual explotamos o sacamos, digamos, el recurso del mar. Las poblaciones de peces tienen una velocidad y una capacidad natural, ¿verdad?, de reproducirse. Unas se reproducen más rápido, otras se reproducen más lento y así pueden responder a la presión pesquera. Entonces, cuando hablamos de sobreexplotación, significa que estamos, ¿verdad?, sacando más o más rápido de lo que esa especie se puede reproducir de forma sostenible. Uh-huh. Para darnos una idea de cómo está actualmente la situación a nivel mundial, en los últimos 20 años las pesquerías han bajado hasta en un 90%. A nivel de Costa Rica, en los últimos 20 años las capturas de peces han disminuido hasta en un 50%. Entonces, eso lo que nos está indicando es que ya la sobreexplotación está afectando la disponibilidad de recursos, de forma que cada vez la efectividad de las capturas es menor. Claro, básicamente sí, estamos sacando del mar más de lo que el mar puede producir, entonces Exacto. De ahí deviene ese problema. Sergio, tal vez sí, también hablamos un poquito de cómo se desarrolla la práctica de la pesca en nuestro país, también para entender cómo esta práctica productiva ha ido evolucionando en nuestro país. Sí, es muy importante para entender lo que pasa hoy con este tema, la sobreexplotación. La pesca en Costa Rica inicia de manera comercial como actividad económica a partir de 1950 con la explotación de camarón por medio de barcos con una técnica que se llama arrastre. Además de camarón, por supuesto, que sacaban pescado. No obstante, a nivel comercial, antes de ese tiempo hay indicios de que comunidades autóctonas, incluso antes de la llegada de los europeos acá, que hacían uso en su dieta alimenticia. Uh-huh. E incluso antes de 1950, en las comunidades de la parte interna del Golfo de Nicoya, se hacía pesca, pero a un nivel de autoconsumo, y también hay registros, estaban comunidades donde
relatos dan cuenta donde había intercambio, se cambiaba pescado por alimentos por en la comunidad productos. De San Buenaventura, por ejemplo. Pero como actividad económica es a partir de 1950. Ya para 1960 la pesca como sector de actividad ya está desarrollado acá en el país. Ya el consumo per cápita sube, los caminos se amplían, la red de caminos, y también se le adhiere una flota de escama, que es la que conocemos hoy como la flota artesanal. Ya en 1970 el sector pesquero está bastante desarrollado, y en Punta Arenas, esto es importante, Punta Arenas y el Golfo Nicoya es el epicentro pesquero nacional. Ayer y hoy, como lo vamos a ver más adelante. En los 70 la industria camaronera está muy desarrollada, hay empresas exportadoras, procesadoras, atún, sardina, camarón, y ya se está exportando escama a mercados externos, además que el consumo ha aumentado. En los 80 es cuando ya empiezan a encenderse las luces de alerta con este tema del recurso y la sobreexplotación. Estudios dan cuenta en ese entonces que el Golfo Nicoya ya está llegando a su máximo rendimiento, y a partir de entonces se empieza a bajar. Pero en los 80 hay una coyuntura socioeconómica nacional que tiene repercusiones importantísimas en el sector pesquero nacional. ¿Cuál es? La crisis económica que empezamos con el inicio de la década 80, 83, que todos conocemos. Bueno, no es el tema acá, pero hubo un gran desplazamiento de fuerza de trabajo que vio en el Golfo Nicoya como una válvula de escape hacia, como generador de empleo. El Golfo Nicoya empezó a fugir como generador de empleo. Y pasa otro evento importante, que la institución, rectora de la institución, permitió a nivel interno del Golfo Nicoya la explotación de camarón ahora con Trasmayo, lo cual era un monopolio de la flota rastrera. Eso no estuvo ausente de conflictos, pero un dato, de 1980 a 1983, datos oficiales nos dicen que la población pesquera artesanal se duplicó. Pasó de 3.000 en 1980, por ejemplo, a 7.000 en 1983. Eso nos dice sobre esa presión que empezó a partir de los 80 sobre el Golfo de Nicoya. Sergio, a partir de esta forma en la que se va desarrollando la industria pesquera, es que quisiéramos precisamente aterrizar al concepto de pesca responsable. Vamos a hacer de momento una breve pausa y vamos a retomar este concepto en el siguiente bloque. Siga con nosotros acá en Era Verde. Mariano, él es bicibarista y nos va a contar un poco de lo que ha estado haciendo y de qué se trata esto que construyó él mismo con sus propias manos para autoemplearse. Mariano, cuénteme una cosa, ¿de dónde sale esta idea de modificar una bicicleta, empezar a vender café, a todo esto? Empezó con un proyecto personal sin fines de lucro para empoderar a la gente y ayudarla a andar en cleta, pero al final este proyecto en sí viene de eso, sin embargo, o quiere llevar el asunto de la bicicleta más allá de transporte, al hecho de que lo puedes hacer como un trabajo también. Combinando mis habilidades como barista, como mecánico de bicicleta, puse esto
junto, no solo para decirle a la gente lo puedes hacer, puedes trabajar desde una bici, pero para demostrar que se puede, y hacerlo yo primero y decirle a la gente, se puede hacer algo alternativo. Y aquí, o sea, prácticamente lo que es una cafetería, todo lo que encontrás en cualquier edificio, cuatro paredes y todo lo que quieras, todos los beneficios que hay en un edificio, están aquí en menos de un metro cuadrado. El primer beneficio es el tuyo personal, ¿verdad? Porque, o sea, ya vos estás haciendo ejercicio, al mismo tiempo sos tu propio jefe, o sea, vos mismo podés, o sea, tener iniciativa, crear algo que nuevo, que no exista, por lo menos acá, algo que a la gente le guste también, que se vea medio extraño, pero atractivo, y que atraiga las miradas. Y al mismo tiempo, pues, sí, están todos los beneficios ambientales, ¿verdad? O sea, no contaminas, no estás usando electricidad, o sea, la mayoría de procesos son manuales. Si acaso lo más tecnológico es calentar agua con un cilindro de gas y una estufa de gas, pero todo lo demás es sos vos haciéndolo. Hoy día, pues la gente está cansada de las marcas también, ¿verdad? O sea, estamos cansados de tanto bombardeo, publicidad, etc. Y que si nosotros podemos llegar a personalizarle algo a la gente, algo tan sencillo como una taza de café, pues la gente lo aprecia y le decís, porque este café inclusive es un café de primera calidad costarricense, es primera calidad de exportación. Entonces, ¿qué quiere decir? Este café no se compra en las tiendas, yo mismo lo voy a traer, yo lo tuesto, yo lo muelo, yo lo chorreo. Y vos le explicás a la gente, mira, es un producto nacional, es de trato justo, ¿verdad? Es comercio justo, es orgánico y es a un precio accesible para vos, ¿no? No es como las cadenas de cafés aquí que te venden esta misma taza de café que yo hago entre 1.400 y 2.000 colones, que es el precio estadounidense. No, yo te vendo café de primera tico, orgánico, a precio tico. Entonces, eso fue Mariano, el bicibarista. A mí me encanta esta iniciativa porque combina un montón de principios de permacultura. Integrar más que segregar, no producir desechos, responder creativamente al cambio. Y bueno, cuéntenos ustedes qué piensan de esto, del autoempleo. Envíenos un correo a Era Verde o en los comentarios puede también escribirnos lo que piensa. Pronto vamos a estar con ustedes, más tips, visitas, proyectos interesantes para que usted los conozca y pueda implementarlos en su vida. Si comemos pescado en peligro de extinción o que no ha llegado a su talla de reproducción, estamos participando de una pesca irresponsable. Dejemos de comprarlo y dejará de pescarse y venderse, asegurando el futuro del mar y de la pesca. Infórmese en marviva.net. Acabamos de ver otro de los spots de la campaña de Mar Viva sobre el consumo responsable de pescado y hoy estamos conversando precisamente sobre ese tema. Sobre cómo podemos aprovechar este concepto, entenderlo, asimilarlo y tomar una posición activa como consumidoras, consumidores y también como el sector productivo para poder hacer frente a la sobreexplotación de los recursos del mar. Y quisiera que retomáramos entonces, como les decía en el bloque anterior, este concepto de pesca responsable. ¿A qué se refiere? La pesca responsable se refiere básicamente a ir adoptando prácticas por parte de los pescadores, de manera que se genere el menor impacto posible en el mar, en el recurso. Entonces se refiere básicamente a que los pescadores estén enfocados en qué es lo que están pescando, para cuál es la especie que es de mi interés como pescador uh-huh. capturar, y entonces empezar a minimizar lo que se llama captura incidental, ¿verdad? Que eso está muy relacionado a cómo se está pescando. Entonces, si yo utilizo una técnica
más selectiva, en donde si yo quiero ir, por ejemplo, a pescar la corvina, pesco solo la corvina y no otras técnicas de pesca que, por ejemplo, pueden ser muchísimo más, atrapan o capturan un montón de especies que no son de mi interés y generalmente se terminan botando, devolviendo al mar. Uh-huh. Entonces, se hizo una captura de un animal que no representó un ingreso económico para el pescador, pero que sí tuvo un impacto, pero sí tuvo un impacto en el mar. Entonces, volvemos al tema, ¿qué es lo que estoy pescando? ¿Cómo lo estoy pescando? ¿A dónde se está pescando? Hay zonas que, bueno, que están protegidas, áreas marinas protegidas, o zonas que no son recomendables para la pesca, como las bocas de río, zonas de manglares o zonas de coral, que generalmente son como las casas cuna, ¿verdad? En el mar, que es donde están los peces pequeñitos, que necesitan su tiempo que están en zonas un poco más protegidas, un poco más resguardadas de depredadores, porque necesitan su tiempo para crecer. Uh-huh. Eso nos lleva también a otro de los conceptos de pesca responsable, ¿verdad? Que es el tema del tamaño. El tamaño importa, el tamaño es importante. Los peces maduran, igual que nosotros, a cierta edad, que pues científicamente se miden centímetros. Uh-huh. Y hay que darles ese chance, ¿verdad? O sea, si nosotros seguimos capturando a los bebés, a los juveniles, no estamos dando tiempo de que las poblaciones se reproduzcan, ¿verdad? Que hagan su desove natural, de forma que podamos seguir disfrutando del recurso, ¿verdad? Claro, totalmente estamos afectando a estas especies, porque no estamos dejando que siga ese ciclo natural donde puedan reproducirse y seguir existiendo. Exacto. Y de hecho esta campaña tiene como uno de los ejes principal es este principio de la selectividad, que me parece muy importante que lo entendamos, que se seleccione específicamente qué es lo que se va a pescar y no que se arrase con otros recursos que al final, ¿verdad?, están generando estos impactos. Exacto. Ahora, de la mano del tema de la pesca responsable, también tenemos el tema del consumo responsable. Quisiera que nos refiriéramos a este concepto también, desarrollarlo un poco más para entender cuál es ese rol que tenemos las personas también que consumimos estos productos. Claro, como consumidores muchas veces, a veces uno toma como la posición de que, bueno, como yo no lo pesco, no soy parte de esta cadena o de esta responsabilidad. Y sí, en realidad todos somos parte de la cadena, o sea, el pescador tiene parte de la responsabilidad, el distribuidor, el intermediario, el consumidor. Entonces, así como pesca responsable se refiere a pescar teniendo el menor impacto posible en el mar, el consumo responsable se refiere a lo mismo, se refiere a consumir un producto que haya generado el menor impacto posible en el mar. Un consumidor responsable es un consumidor informado, ¿verdad?, que está al tanto. Yo creo que a los ticos a veces nos da como pena preguntar, pero preguntemos, o sea, como consumidor que estamos pagando por un servicio, por un producto, tenemos ese derecho a preguntar, bueno, ¿qué es lo que me estoy comiendo? ¿Cómo fue pescado eso? ¿Es una especie, por ejemplo, que yo debería estar consumiendo o no? Entonces, para esto, por ejemplo, la Fundación Mar Viva ha desarrollado herramientas que están disponibles para el consumidor. Hay inclusive una aplicación que pueden bajar a teléfonos móviles, ya sea Android o iPhones, que funciona como un semáforo, en donde hemos ubicado, ¿verdad?, con base en criterios científicos, especies en verde, especies en amarillo, especies en rojo. Entonces, en especies en verde y en amarillo son las que están recomendadas para su consumo, especies en rojo las que nos dicen, ¿verdad?, mejor estas evitar, por diferentes razones, especies que están en peligro de extinción, especies que tienen un trabajo súper importante que hacer en el mar, entonces mejor los dejamos haciendo su trabajo. Especies que son muy vulnerables, que no aguantan mucha presión pesquera y que por eso se recomienda entonces evitar ese tipo de especies. Ahora, a nivel económico, a nivel incluso cultural, viendo esta práctica de la pesca, ¿cómo puede beneficiarnos el que se haga una pesca responsable y que haya un consumo también responsable? O sea, ¿qué impactos nos traería esto y traería esto en estos planos? Claro, desde mi perspectiva, esto no tiene nada más una dimensión ecológica o ecologista o conservar por conservar, sino que detrás de esto está la dimensión humana,
O sea, el sector pesquero, como les explicaba, tiene ya una historicidad acá en Costa Rica. O sea, que ya tenemos dos generaciones de pescadores en nuestros litorales, tanto en las islas como en el litoral nuestro. Actualmente, por un estudio que estamos realizando en la Universidad Nacional sobre el sector pesquero artesanal, unas estimaciones que tenemos, solo en el litoral pacífico costarricense hay 50 comunidades donde la pesca es medular para activar las dinámicas comunitarias en términos socioeconómicos. Y de esas 50 comunidades, 30 están dentro del Golfo de Nicoya. Y de estas, la mayoría tienen en la pesca su única fuente de ingresos. O sea, que estamos hablando que en el Golfo Nicoya se puede concentrar, estimaciones mías, porque no hay datos oficiales actuales, de que ahí puede estar entre el 75 y 80% de todos los pescadores de Costa Rica. Entonces, vea el impacto que tiene hacer un manejo sostenible de nuestros recursos pesqueros. O sea, hay miles de familias que dependen de los recursos pesqueros. Ahora, cuando hablamos de prácticas no discriminantes o prácticas destructivas de pesca, no creamos que todos estos pescadores están haciendo usos no sostenibles o no responsables. Es un grupo pequeño, pero que está afectando a la mayoría. Exacto, no hay que establecer estas generalizaciones. Exactamente. Sino identificar cuáles son esas prácticas que deben a las que se debe prestar atención y que se debe estar alerta. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar este tema en el siguiente bloque. Siga con nosotros acá en Irabel. ¿Saben lo que van a ordenar o prefieren el especial de la casa? ¡Cómo no! ¡Le tengo un delicioso pescado al ajillo! ¡Es tiburón martillo! Este pez está en grave peligro de extinción. Para poder venderlos, lo ofrecen en algunos supermercados y restaurantes con nombres fantasiosos que usted ni se da cuenta. ¡Imagínese! Bien, si quiere se lo puedo ofrecer con papas, puré o vegetales. En nuestro país han habido varias situaciones bastante polémicas en torno al tema de la pesca. Hemos escuchado el tema de la exportación de aletas de tiburón, por ejemplo, y de muchas situaciones que están afectando y poniendo en riesgo los recursos marinos. Y por eso hoy estamos hablando precisamente sobre la sobreexplotación. Y a partir de esta campaña que está desarrollando Mar Viva, queremos profundizar en estos conceptos de pesca responsable y de consumo responsable. Estábamos hablando de cuál es la importancia que tiene esto a nivel económico, a nivel social, incluso cultural, porque no solo se trata de conservar estas especies, sino que hay otros impactos importantes. ¿Cuáles son esos impactos? Hablábamos del impacto socioeconómico, ¿verdad? De hacer una pesca responsable. No solamente tiene que ver con que la pesca ayuda a la seguridad alimentaria de estas comunidades que les mencionaba, sino que el ingreso y el empleo es vital. Y además que es la pesca la que dinamiza las comunidades, el comercio depende de la pesca. Todo alrededor, son comunidades donde todo gira alrededor de la explotación pesquera. Entonces, y además cultural, o sea, ya esta generación de pescadores nacieron haciendo este oficio y su saber hacer no los podemos llevar de aquí a otro sector de actividad, como sembrar zanahorias, por ejemplo. No, su oficio es ser pescador. Entonces, si les quitamos los recursos, se termina la pesca y entonces estas comunidades se verían en grandes problemas. Además, en contextos rurales donde de por sí, digamos, los desarrollos económicos son difíciles. En cuanto a diversificación, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Y ahora, ¿qué debe hacer este sector y qué deben de hacer las empresas para que se mitiguen los efectos que está teniendo la sobreexplotación pesquera, estos efectos a nivel ambiental y a nivel económico, social, como estamos viendo? Claro, pues las empresas, la empresa privada tiene un rol importantísimo en todo esto.
todos somos, ¿verdad? De nuevo, es un tema como de responsabilidades compartidas, en donde todos tenemos un rol importante. A nivel de las empresas privadas, pueden utilizar su poder de compra precisamente para entonces ir generando, ir promoviendo ese cambio y esa adopción en cuanto a prácticas más responsables, más selectivas de la captura, o sea, a nivel de la pesca. Para esto Marviva ha desarrollado un estándar de responsabilidad ambiental, que es un marco de referencia privado que empresas, por ejemplo, distribuidoras, restaurantes, supermercados, etcétera, pueden aplicar apegándose a una serie de principios y de criterios que precisamente buscan promover entonces una práctica de una pesca responsable y sensibilizar al consumidor, informar al consumidor para que el consumidor también a través de su poder de compra prefiera e incentive este tipo de prácticas. Y ahora respecto al papel que juega el gobierno, ¿qué se le debe exigir también al gobierno respecto al tema de la sobreexplotación pesquera y la pesca y consumo responsable? Sí, esto de la sobreexplotación y el papel que cumple el gobierno central es complejo y ocuparía otro programa. No, simplemente decir que a nivel de política de gobierno, facilitar, agilizar directrices que vayan en esta dirección que estamos conversando acá. Eso sería a nivel general, para no desmenuzar y entrar en temas polémicos, incluso que están en este momento en escena, ¿verdad? Y a nivel de empresas, bueno, Irene ya lo ha dicho, y nosotros como consumidores podemos hacer mucho. Primero, de estar informados. Ya no tenemos que ir hoy a las bibliotecas a ver estos detalles mínimos. Ya hay una aplicación que con los smartphones lo descargamos y ahí podemos ver qué consumir, qué no consumir. Sí. Y nosotros, preguntar. Ya se mencionó, preguntar al comercio, incluso ser vigilantes de que los productos que están exhibidos sean lo que son o que estén etiquetados. Que es un logro importante de los últimos años, ¿verdad? Que un consumidor de la meseta central que no sabe distinguir entre un cuminate y un pargo, que por lo menos quien le está vendiendo eso le informe qué es lo que está consumiendo, uh-huh, ¿verdad? Y con esto de las especies amenazadas, acá en esta aplicación, acá se ve qué se puede consumir. Y la regla básica en todo esto es... los pescaditos así pequeñitos, bebés, el kinder que llaman, eso no ha logrado una talla mínima, entonces evitarlo, ¿verdad? Comprarlo para desestimular el comercio de especies que no han alcanzado una talla mínima. Exactamente, porque si no compramos estas especies o estos pescados que todavía no han alcanzado el tamaño que deben alcanzar para poder ser consumidos, pues entonces no se van a seguir pescando. O sea, tenemos que tomar ese rol, exacto, activo como personas consumidoras. Claro. Eso es súper importante, que nos informemos de qué estamos consumiendo. Exacto. En este caso, en el tema de la pesca, pero en general, esa responsabilidad de saber de dónde viene lo que consumimos y por qué estamos haciendo esa selección de esos productos. Claro. Muchísimas gracias a ambos por compartirnos sobre este tema tan importante. De verdad, un placer aquí recibirles en Era Verde y poder conversar sobre estos aspectos. Muchas gracias, Génesis. Y muchísimas gracias también a toda la gente que nos sintonizó esta semana en Era Verde. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.